clean space is the highest priority during this time. We provide state-of-the-art professional disinfecting services. We offer a choice of services to fit your needs. Disinfecting services. Sanitizing services. Deep cleaning. Electrostatic disinfection services and much more. Save your time, save your money, save yourself. Visit our website or call us for your next cleaning service today. Hola, ¿qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Soy Pamela Chuy, aquí andamos. ¿En dónde estamos, comadre? ¿En Plaza? Plaza Morelos, en Monterrey, Nuevo León. ¡Ay, no es cierto! ¿Cómo te llaman, hijo? ¡Ay, no! Eres, ay, eres hermana, prisa. ni digas que no. ¿Mande? ¿Cómo estás? Bien, bien, pero tengo prisa. ¡Ay, qué mamona eres, en no, serio! Es que tengo prisa, de verdad. ¿Cómo te llamas? Yair. Yair, ¿de dónde eres? De aquí, de Monterrey. ¿Pero de qué parte? De Santa Catarina. De Santa Catarina, ahí. Sí. ¿No traes coronavirus? No. Oye, ¿si eres hermana o no? Di la verdad, que ¿mana? Te valga vergas. ¿Quieres si eres hermana? ¿Hermana de qué? ¿Hermana? Ah, sí, sí. Ay, claro. Ay, me vale verga. ¿Que... No, sí, no traigo. Yo no traigo coronavirus. Ustedes son los que vine aquí a que me contagiaran en Monterrey, nada más de adrede. Nos vemos, ¿eh? Sí. Vamos, aquí andamos caminando. Ay, no es cierto, acá somos muchachos bien guapos. Ay, no es cierto. Ay, mijo, lo que pasa es que ando perdida aquí, no sé qué rollo. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Dónde vas? Pues es que quiero ir para allá, para rumbo el Guaquete. ¿Guaque? Guateque. No lo conoces. Este sí lo conoce. ¿Tú conoces el Guaquete? ¿Guateque? No, ¿qué es eso? Vente para acá, vente para acá. ¿Conoces el Guateque, sí o no? No. ¿Has ido o no has ido? Di la verdad. No conozco eso. Ay, me caes tan gordo, en serio, que seas así. ¿Por qué eres así? ¿Nunca te has echado ninguna hermana? No. Fíjese que vinimos aquí a Plaza Morelos a preguntarle a los chavos que si se han echado o no se han echado alguna hermana. Y esto es lo que nos van a contestar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Bueno, está bueno. ¿Me puedo agarrar el pito? Es que me da una vergota. Una vergota bien padre. Ya vieron, pinche gente. No como en otras partes que no se dejan. Aquí la gente en Monterrey es otro pedo. ¿Sí o no? A huevo. Pero no eres mamón, vea que no. Se ve que no es mamón porque sí se deja agarrar el pito. Ay, no, es que sí. Es en serio, si tiene una verga bien mamalona. Pinche huequito. Ay, no nos podemos ir para un rincón, vea que no. ¿Vea que no? Ok. ¿Y eres hermana o no eres hermana? No. No, pero te dejas agarrar como quiera. Está bueno, ya está. Después me contactas por Facebook para agarrarte unas mamás, te agüites. Está bueno, pues. Órale, ya está, gracias. ¡Ay, mi joven! ¡No es cierto! ¿Cómo está? Ay, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, dame tronco. Soy mujer, mira, ya adelgacé. Y me puse bien padre. La última... ¿Qué? ¿Qué? Soy mujer, pinche viejillo. Soy mujer. Toda la gente ve, ¿sí o no se dan cuenta que soy mujer? Nada más que hay muchas mujeres que me odian y me tienen coraje. Yo no. Pero también a usted también le doy tronco, aunque no diga que no. Oh, no. ¿Y se atrevería usted a darme tronco a mí? No. ¿Ya no está para esos trotes, da usted? Sí, cómo no, sí, sí. ¿A poco sí cogen ustedes, los señores grandes? 40 años, 43 ya, pa. ¿Sí cogen? 43 años, sí, cómo no. ¿Cuántos palos se avientan al día? Mijo, el punto queda aquí a 2 cuadras, si andas perdido. ¡Soy! Soy una hermana. Soy una maricona de barrio. ¿Eres Talía? ¡Ay, miren! María la del barrio. ¡Ay, no es cierto! Señor, bueno, pues es que me importa más la carne fresca. Con todo respeto. Es que te miras bien mamalón y tienes una verga bien padre. Ay, hace rejúntate con aquí. Es que se mira en el espejo, ¿va que sí? Hace poco fue este lado, en serio. Te puedo agarrar la verga así nada más despistadamente. Poquito, nada más. A ver, espérate, ven. Ya vieron que aquí no son mamones los huercos. A ver, espérate, así. Yo me hago así como que te rozo. ¿De dónde eres? De Quintana Roo, Cancún. ¿Eres de Quintana Roo y qué andas haciendo aquí a la verga? Ah, aquí vivo, tengo como 10 años más o menos. Como 10 años aquí. Después me buscas ahí por Instagram para venir y darte unas mamadas bien padre. Ya sabes que yo sí le armo a todo lo que da. Bueno, pues como pueden ver, este es el ambiente que se vive en plena pandemia aquí en Monterrey, Nuevo León. Y estamos en el municipio de donde, comare. En mero Monterrey, Nuevo León. Y está... ¡Ay, una paloma! A la verga, hasta las palomas traen COVID aquí. Es un pedo tremendo porque... ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, espérame, pero no es cierto este! Esto no es cierto. Oye, mijo, disculpa, lo que pasa es que en serio ando bien perdida. Ando bien perdida, pero ya encontré lo que quería. Sí puedo. No es cierto.
Ay, siempre. Huele bien gacho, puro drenaje aquí. Huele bien culero. Bueno, pues andamos aquí en la Plaza Morelos, ¿verdad, comadre? Plaza Morelos, aquí en Monterrey, Nuevo León. Y, ¡ay, no! Ya destornudó a alguien. ¡Ay, tápate! Así con el DC, porque, ¡ay, no es cierto! ¡Ay, no, qué feo caso! La gente sigue destornudando y le vale verga. Le vale verga. ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, mijo, cómo estás! ¡Ay, no, qué mamón es! ¡Qué mamoncito! Así como él, hay muchos... muchos que se hacen los importantes también aquí en Monterrey, Nuevo León, pero la mayoría de la gente, fíjense que no son así. No son así aquí en Monterrey, son otro rollo. Y en plena pandemia, a mí me vale verga, aquí ando. Ay, López Gatell, yo sé que te vas a imputar y te vas a encabronar por eso que ando haciendo, pero pues es que la que no es puta no disfruta, y la que no es perra no prospera, y la que no es zorra no controla. Y toda la gente, fíjense que una de las cosas que me estoy dando cuenta aquí en Monterrey es que la mayoría de la gente trae ¿qué onda, puñetón? ¡Ay! Hay una huelga que me está grave y grave. Aquí está. ¿Cómo te llamas? A ver, ven. ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, ¿de dónde eres? De aquí, de Monterrey. Y de Monterrey. Oye, Silo, ¿cuántos años tienes? Ah, no. No se dice. ¿Y puñetona? 27. 27 años. Te miras bien jovencita y estás bien gracias, bonita. Gracias. Ay, mica. No, pues yo me miro así, nada más en la cama. Ay, con permiso, Cecilia, perdón. Ay, you want a number? What number? What number? You. Why? Why you number? Why my number? Sí, yes. ¿Mi número? Hi Siri. Hi, no traes. Hi Siri, ¿sí sabes qué decir? Hi Siri. ¿Hablo en español? ¿Puedo hablar español? ¡Jesucristo! Me lo acabo de topar. Perdóname todos los pecados que he hecho. ¿Sí sabes hablar en español? Claro que sí. Ay, mijo, ¿me recuerdas tanto a Jesucristo? Sí. Ay, la pasión de Cristo por la barba. Oye, y los pelos de la verga los tienes así. Ay, que se acerque, por favor, la cámara. Espérame. ¿Los tienes así de este color? No. ¿De qué color los tienes? No, pues para qué te digo mejor. Ay, mijo, es que estás bien guapo. Has de tener la verga bien mamalona, pinche huerquito. Sí. ¿Para qué quieres saber eso? Pues nomás de pura curiosidad. Nomás de adrede. Curiosidad. De adrede. No, se puede. Es que este sí es vato, no es hermana. Ay, mijo, un día sí me darías tronco. ¿Para qué eres tronco? Pues para que me desflorece el culo, puñetón. Ay, no, qué feo caso. Por un momento me sentí hablando con el con Marco Antonio Solís, o no sé con quién. Ay, nos vemos. Nos vemos. Ay, no es cierto. Aquí siempre es un pedo. Sí. Es un pedo aquí. Ay, este es el momento. Ay, no es cierto. Rompiéndola en Monterrey. A todo lo que... Ay, mija, es que ando haciendo una entrevista. Ay, no, qué feo caso. Ay, no es cierto. Ay, mija, no es cierto. Ay, mija, gracias por todo su apoyo. En verdad, ando festejando mil cosas aquí en Monterrey, Nuevo León. Y estamos en la mera Plaza Morelos. Ya había venido yo aquí en enero, en diciembre, los primeros de enero, ¿verdad que sí? Y... la mera verdad, estamos muy contentos de andar aquí porque esta ciudad para mí siempre va a ser muy especial. Siempre va a ser muy especial venir aquí a Monterrey y en plena pandemia vengo a demostrar lo que es agradecerle a la gente que hayan estado conmigo todo este tiempo y a darle las gracias. ¿Tú de dónde eres, puñetona? ¿De dónde eres? De aquí a Monterrey. ¿De aquí? ¿Qué andas haciendo? Voy a buscar a mi esposo. ¿Ya estás casada? Sí. Ay, tan chiquita ya de... ya de calenturienta, mija, de panocha suelta. Ay, arrestada, pero jamás derrotada. Ay, viene la policía y no es cierto. ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Quién? A ver, te veo, mija, bye. Porque después las hermanas malcogidas dicen que ni siquiera les doy las gracias. Ya ves que a ninguna verga les embonó nunca. Mijo, te miras bien mamalón y hasta acá huelen bien padre. Wow. Ustedes se ven que tienen las mil lanas. ¿Cómo te llamas? Edgar. Oye, ¿sí sabes que me ando arriesgando para crear contenido para mi canal? ¿Qué? Y luego para que me lo roben. Nada más de adrede. ¿Quién te robó? Pues, ay, mijo, pues ya ves cómo son bien ojete. Ay, mijo. Ay, una pinche vergota. Pinche vergota que tienes, güey. No mames, no te pases de verga. No. Espérate. Tienes una vergota bien mamalona. Ya te la agarré. Pero ahorita te sigo, sí. Disculpa. ¿Trío? ¿Cuál trío? ¿Ni qué trío? Es atrás siempre, puñetón. Los tres. Espérate, pues es que espérame. La peluca, puñetón. La peluca, puñetón. ¿Estás viendo cómo está el pedo aquí?
Pinche vergota que tiene. Ay, hermanas, si supieran la vergota que tiene este vato, ojalá y te metas a esa tienda. Fíjense que aquí fue cuando grabamos un Prietos en Aprietos hace poquito. Ay, mijo, hueles bien rico. ¿Por qué hueles tan rico? Tengo que oler rico para que me gusten las morritas. ¿No te gustará una mujer así como yo, compito? A huevo. Sí, te recibe. A ver, ven. Ven, a ver, espérate. Dile la verdad, no. ¿Sí te atrevías a darle tronco a una hermana? No. Ay, por una lana. No. Ya bien pedo. No. Ay, no estás así. No. Ahorita dijiste que sí, ¿para qué le pegas al verbo? No, es broma. No. Fíjense, así como él hay muchos y sí les dan tronco, nada más que como están las cámaras, se cohiben, ¿sí o no? Sin cámaras y sin micrófonos, ¿podríamos hablar tú y yo? A lo mejor. Ya con un billete en la mano. Ay, mijito, ¿con dos o con tres? Mijito. No ves que andan diciendo que soy millonaria. Las malas lenguas. Ay, mijo, estás bien mamalón. Pelos de panocha. Él es el mano de tijera de la película. Aquí lo estamos viendo, en serio, no mames. Así es. Pero estás fumando. Sí. Y si nos pegamos el COVID, dame. Nada más de adrede. Ahora chúpale tú. Ay, no seas mamón. No seas mamón. ¿A poco me tienes asco? No. Fúmale tú para que López Gatell haga chile con la. Ay, ¿qué tiene? ¿Y qué? ¿No te vas a manchar? Ay, mijo, estás bien bonito. Gracias. ¿Sí me darías tronco? Ya estando. ¿Qué? Ya estando. Es lo que les digo, la gente de Monterrey es otro pedo. Nadie como la gente regia, nadie, en serio. Más prendida, menos cerrados y menos mamones, los huercos son otro pedo. Y saben lo que es una entrevista, un sondeo. Entiendan, gente de otras partes. Ay. Me vale verga, puñetón, todo pendejo. Che vergota que tienen, un pinche vergo. No. Es lo que me gusta venir aquí a Plaza Morelos, andar agarrando. ¿Qué pasó? ¿El pelo? El pelo, tú nomás dime, porque el otro pendejo nunca se agarró la ceja, ni nada. Qué feo caso, en serio. Bueno, pues andamos aquí en mera Plaza Morelos, comadre. Adelántate, puñetona. Adelántate para que nos vengas diciendo. Hola, ¿cómo estás, mija? ¿De dónde vienes? Fíjate, ven. Banco, de espérate, volada. Espérate, es que me dijeron un chisme de ti. Ay, Jesucristo, otra vez. Ay, no es cierto, alábame, Señor, por favor. Perdóname todos mis pecados. Ay, no es cierto. Es que ella tiene el mal del tordo. ¿Sí sabes cuál es el mal del tordo? Cuando tienen las patas flacas y el culo gordo. Así lo tienen. Ay, no, qué feo caso. Fíjense que ando bien emocionada haciendo este video porque toda la gente me está grabando. La última vez que vine aquí, nadie me pelaba y ahora sí. Ay, no, qué feo caso. No puedo darles porque son niños y luego ves cómo son de espantadas en mi canal. La gente es bien espantada alguna. Y directamente aquí vamos a dar al Paseo Santa Lucía, ¿verdad que sí? Directamente, nada más de adrede, hermanas, para que conozcan. Aquí se pone bien padre. ¿Qué onda? Pues vengan, puñetonas. Salgan. Estamos en cuarentena. Ay, ¿quieres mandar algún saludo para alguien? No sé. No, saludos a todos, que se la pasen bien. Aquí andamos y vine a darles las gracias por todo su apoyo, personalmente. Y las quiero mucho. Así que. Siempre veo tus videos. Siempre miran mis videos, gracias. ¿Ya vieron el de la habitación 6? No. Es el nuevo donde me cogen, bien feo. Donde agarro la vergota así de la burra, bien feo. Nos vemos, chicas. Después nos vemos en alguna convivencia o algo. Ay, como pueden ver, la gente aquí en Monterrey es súper, ¿cómo se dice, comadre? Acogible, ¿verdad? O cogible, o encogible. Sensible, accesible a las cámaras. No son mamones y me quieren. Los muchachos están bien guapos y tienen unas miradas tan hermosas, tan guapos, con barbitas, nada como un regio, con sus ojos grandes, ni flacos ni gordos en su mero punto, nada como un muchacho así. Ay, no es cierto, vámonos. Ay, que me pasen la lámpara. Por la panocha, que me pasen la lámpara por la panocha. ¿Qué onda, comadre? ¿Quieres una foto? Sí, comadre, claro que sí. ¿Desde dónde vienes siguiéndome? Desde allá, que ay, te paraste en la avenida. Ay, puñetona, me hubieras dicho. Ay, no, qué feo caso, mijo, el tuyo. Me etiquetas ahí en Show Pamela Chu, payaso prometín, ¿eh? Es mi única página. Todas las demás son fucker. ¿Te pareces al del billete de 20 pesos? A ver. Ay, mijo, no es mames. Tiene la verga bien mamalona. Gracias. Ay, hombre, no. Ay, perdón. ¿A qué huele? Ay, ya. Ay, no, aquí los huercos sí se dejan agarrar la verga. Aquí no, sí, mira.
Déjame me limpio porque le agarré el pito al huerco. ¿Qué? ¿A qué huele? Ay, no, qué feo caso. ¿En serio que tiene una vergota ese huerco? No lo puedo creer. ¿Y yo sufriendo por un pitillo delgadillo? Ay, no, qué feo caso. Fíjense, pero bien que me atraganto. Bien que me ahogan. Ay, qué feo caso. Estoy muy contenta de estar aquí en Plaza Morelos, en Monterrey, Nuevo León. Y ahí viene una muchacha con un huerco bien guapo. Espérame. ¡No! ¡No, no! ¡Ni empieces! ¡Ni empieces, envidiosa! ¡Ni empieces! ¡Ni empieces! Mija, por favor, préstame a tu novio nomás un ratito. Mijo, estás bien guapo, en serio, en verdad te quiero mucho. Mira, desde que te vi, me enamoré de ti. No he conocido a ningún novio así. Déjala a ella, ¿para qué la quieres? ¿Sí sabes que le está dando el mal del tordo? ¿Sí sabes cuál es el mal del tordo? ¿Cuál? Cuando tienen las patas flacas y el culo gordo. Y al rato que tenga un huerco, se va a poner peor. De mí se acuerdan, porque siempre pasa así. Ya casi llegamos al Paseo Santa Lucía. ¿Sí, mijo? Me etiquetas en show, Pamela Chu, payaso prometín, ¿eh? Esa es mi página. Porque luego ya ves cómo han hecho chingo de páginas bien feas. Bien feas. Bastantes. Sí, mija, con mucho gusto. Para eso vine. Para estar con ustedes aquí y decirles que nos va a llevar la verga, porque... Ya regresó el ébola. Sí, ya regresó el ébola. Los pájaros están... Ahí está. Gracias. Los pájaros están muriendo. ¿Y si sudo? Ahí está, gracias. Pues este es el ambiente que se está viviendo aquí en la Plaza Morelos, en Monterrey, Nuevo León. ¿Hoy qué es? ¿Qué fecha es? ¿A qué estamos? 3 de junio. De 3 de junio del 2020. ¿Me miro bonita, muchachas? ¿Cómo me miro? ¿No oyen? ¿No hablan? ¿Son sordomudas? Sí. Ah, bueno, ellas tienen algún problema y no me voy a burlar ni mucho menos. O sea, vamos a hacer algo así, sin no hablar, ¿sí? Pues nada más les voy a decir una cosa, ven. Es que ellas no son, pero tú, quiero que sepan una cosa las tres. A mí me encanta la verga. A ustedes la panocha. ¡Ay, son hermanas! Son hermanas, desen un beso. Así, desen un beso. Dale el beso, que te valga queso. ¡Uy! Ay, el amor es el amor. El amor es el amor. En toda la extensión de la palabra, ¿eh? Vente. Nadie está grabando el negocio. Estamos aquí enfrente en la calle. Vente. Ay, nos vemos, hermanas. Bye. Ah, sí. Sí, perdón. A ver, ¿onta? Ahorita de regreso. Sí, nos tomamos las fotos con quien quiera. Y pues, la mera verdad, estoy bien contenta y bien agradecida porque el cariño de la gente ha sido... tremendo. ¿Cómo están, comadres? Y aquí la gente es otro rollo, son muy accesibles con las cámaras. Y a lo mejor igual y no estoy bien que ande haciendo yo esto aquí, pero tiene uno que venir a darle las gracias a la gente. Y la gente aquí siempre me ha querido mucho. Y los muchachos son bien padres, son otro pedo. Ay, me como... Una foto. Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Ezequiel. ¿Ezequiel? Así es. Ay, ya... ¡Ay, mijo, estás bien chulo! Nunca había visto un muchacho tan guapo como tú, en serio, te lo juro, por Dios santo. ¡Ay, qué pasó! ¡Échame! ¡Ay, no sé, cuídame el micrófono! Es cierto. ¿Cómo te llamas? Alexis, ¿eres hermana? Di la verdad. No, yo no le entro a eso. ¿Cómo? Yo no le entro a eso. ¡Ay, si se te oye toda la voz de quebrada, de torcida! ¡Me cacharon! ¡Ay, no, hombre, no mames! ¿Sí o no se le oye toda la voz de torcida? Y me dijo, ¿es quebrada o no es quebradita? Sí, sí es. Ya te pusieron el dedo aquí, tus propios amigos. ¿Algún saludo que quieras mandar a alguien aquí en Monterrey? A mi amigo Ezequiel. Ezequiel, te está dando tronco, se dan tronco aquí. ¿Cómo de que no? Nos vemos, mijo, bye. Yo no sé por qué. Es que en serio, mijo, ¿para qué se dejan agarrar la verga aquí ustedes? ¿Te vale verga? Sí, me vale verga. ¿En serio sí te vale verga? Sí. ¿Y si nos repujamos ahí? Nada más así como que me abrazas, vente, que te valga verga. Vente, como si fuéramos novios, vente, abrázame. No, pero de frente. Pega tu verga con la mía, sí, bien padre. Ay, no, no es cierto. He visto tu video. ¿Qué? He visto tu video. ¿Has visto qué? Sí, tus videos. Mis videos. Que te valga verga lo que diga la gente, que no te importe. Que
que no te importa lo que diga la gente. Déjame, te agarro la verga ya por última vez. Culero, ¿por qué se te paró la verga, mierda? ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, una monja! ¡Ay! ¡Ay, ven, mija! Por favor, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Son monjas o qué son? No. Es trabajo, ¿no? Ah, pero andan así, andan ofreciendo a la calle, ¿verdad que sí? Sí. Ay, está bien bonito aquí. ¿Por qué en un Laredo no hay así lugares así como aquí bonitos mamalones? Ay, mija, pero pronto porque este es un muchacho bien guapo, güero. A ver. Ahí está. Ahí está. Ay, en serio te vi cómo me estabas viendo. Me estabas viendo. Ven, culero, ven. ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿Qué te pasó? Llamas? Alejandro. ¿Y dónde eres? ¿De qué municipio? De San Nicolás. Ay, mijo, estás bien bonito. Dame tronco. Ponte el pinche. No, ¿qué pasó? Sana distancia. Sana distancia, verga, López Gatell. Me la pela. Ay, mijo, en serio. ¿Te puedo dar un beso en el cachete? No, tengo novia. Me vale verga tu novia. Me importa. Ay, no es cierto. Ay, están bien guapos. Por eso me voy a venir a vivir aquí, a Monterrey, Nuevo León. Por eso. ¿Eres hermana? ¿Cómo te llamas? Juan. Bueno, ¿y eres hermana? Dile la verdad, que te valga verga. Chingo. Nunca te importe lo que digan de ti, que te valga verga, Juan. Que no te importe. Ven, vamos a caminar tantito, nomás de adres, vente. Él es Juan y es hermana y ya me topé a alguien de los míos aquí. ¿De dónde? ¿Qué municipio eres? De aquí de Monterrey. De aquí de Monterrey. Oyes, Juan, y ¿cómo ves que la gente es otro pedo aquí? Yo estoy bien contenta de andar aquí, aunque esté sudando y aunque me ande llevando la verga con el saco. No me importa. ¿Pero cómo? Pues me vale. ¿Qué? Otra cosa. Más quítalo esposo. Tantito y nos hacemos así en distancia. No, ¿es de esto? No. ¿A poco? ¿Luego te contagias? ¿Cómo? ¿Luego te contagias? Aquí toda la gente trae los cubrebocas. Mi equipo también trae. Los dos chavos del equipo no, también. Trae. ¡Póntelo! Junior, póntelo, por favor. Que se lo ponga, está tonto. Vea que el camarógrafo se le mira a la hermana. Sí. Andrés, se le mira, chingó. Mira. Y luego trae el pantaloncillo todo apretadillo. La caderota de Beyoncé. Vea que sí, donde ya le dieron tronco. Sí, ya huevo, ya bien reventada. Bien reventada, pero dice que no, dice que es, que él es bien machina. Dice, ¿cómo ves? Ay, no, qué feo caso. Ay, mijo, ya. A ver, un saludo. Un saludo para mi hermano Juan, a mi hermana, que es, se llama Juan. Y me vino a acompañar hasta aquí ya casi, el Paseo Santa Lucía. Bueno, pues bueno, te dejo, Juan, porque ahí tengo que seguir. Ay, no, yo no me voy por ahí por abajo, siento bien feo. No, hombre, no, yo por abajo no me gusta lo negro. ¿Sale chido, hombre? Ay, hombre, no, estás loco, Juan. Bueno, te cuidas, hermana. Sí, ma, hermana. Cuídate mucho, te quiero mucho y gracias por todo tu apoyo. En verdad, gracias. Aquí viene un muchacho. Claro que sí, ¿eres hermana o no eres hermana? Que te valga verga. Poquito. Ay, es que aquí hay chingo de hermanas. Aquí cada 5 minutos o cada 3 pasos te topas con muchas hermanas. Que te valga verga. Me vale verga. Sí, nos vale verga, puñetón. Puñetón. A ver la foto. Ay, no es cierto. Hay bastantes hermanas aquí. Saludos para Juan Luis. Saludos para San Luis. Oye, y cuando venga, vamos al ¿cómo se llama? Ay, Guaquete, ¿va que sí? Guateque. Vamos. Sí, sí, claro. ¿Sí has ido? Sí, claro. Oye, ¿cómo se pone el esmar ahí en el Guateque? Muy bueno. ¿Tú has ido? 2 veces. Ay, no me conozco. Con 2 veces que ves, si eres de Monterrey ni no conoces el Guateque, no vales verga, porque aquí es donde se hace el desvergue todo el día. El día que yo fui, fíjate que era, tengo un video. Desde hace mucho tiempo les vengo diciendo que tengo... ¡Ay! No es cierto. Tengo mucho diciéndoles que tengo un video que se llama del Guateque, pero no lo puedo subir porque salieron varios señores ahí, ya ves que ahí se visten adentro. Sí. Y hacen su desvergue y hacen todo el panocheo ahí, pero bien feo. ¡Ay, mijo! ¡Qué feo caso! ¡Ay! ¿Pueden salir los niños? No, ¿verdad? No, porque después es que me voy a tomar una foto con ustedes, pero... ¡Ay! Te dejo a ti, manda, te dejo tantito. Cuiden sus celulares de volada. Es que hay bastantes niños aquí que se quieren tomar fotos conmigo y pues no se puede. Muchas gracias por todo su apoyo, en verdad. Vengan, que les valga queso como quiera si me tumban el video. No me importa. Ay, ¿de dónde ustedes? Ustedes no deben de andar viendo mis videos. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco a ti. Mija, cuídate mucho. Ay, es que tenemos que... Ahí está. Gracias, te agradezco mucho. Ay, no. Traes bien desmadrado ese pinche celular, huerquillo, ¿eh?
¿Puede ser un video? ¡Ay, sí! Gracias. Tú eres hermana, ni digas que no. ¿Sí eres hermana? No, pues cuando son hermanas yo les doy un abrazo. ¡Ay, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre! Y te voy a decir una cosa, que te valga verga. Y si te gusta alguna muchacha, sé feliz con ella, que no te importe. ¿Ya tienes 8 años? ¿Quién es tu pareja? ¿Quién es? Vamos, ven, 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 ven. Amor es amor. ¡Ven! ¡Aprendan! ¡Aprendan de la gente de Monterrey! ¿Puedes decir, ay, no, qué feo caso? Sí. ¡Ay, qué feo caso! ¡Ay, es que tengo que continuar con la entrevista, porque eso se va a tratar el video, entonces te tienes que acercar, tú acércate, como quiera. No creo que ustedes me reporten los videos, ¿va que no? Porque salen los niños. Sí, claro que sí. Nosotros. ¿A quién? Adriana. Adriana, te mando un saludo. Nosotros después... somos de Tamaulipas. ¿Eres de Tamaulipas? Sí. Ya sabes que... Sí. Ay, saludos para Tania, te mando muchos saludos. Ya tengo que continuar con la entrevista, pero quiero ver a mi hermana. Fíjense que me da mucho gusto. Saludos para Francisco Barraza, todo puñetón, todo pendejo y todo idiota. Cara de perro, mojón duro. Ya. Ya, mija, porque tengo que continuar, porque si no, no me van a dejar aquí y nunca voy a acabar. ¿Quién te van a hacer famosa? Yo no soy famosa, soy puta. Para la INDEPE. Para la independencia, para todo lo de la INDEPE. Ay, no es cierto. A ver, ¿dónde está tu pareja? 8 años juntas, vente, ven, que te valga madre. Tómale la mano, tómale la mano. Si tú, que me estás viendo ahí, y eres gay, como sea, bisexual, lo que sea, acabamos de pasar el mes de nosotros, y en vez de andarnos tirando, y en vez de andarnos echando entre nosotros, el amor es el amor, como quiera que sea, ¿verdad que sí? Y tenemos que promoverlo. Aquí en Monterrey me gusta mucho porque la gente no te señala. Aquí la gente no te juzga por si andas con una mujer y eres mujer, o si andas con un hombre y andas con un hombre. Amor es amor, ¿sí o no? Y hay que demostrarlo. 8 años juntas, ¿verdad que sí? 8 años juntas. ¿Y son felices? Mucho. Mucho. Que les deseo lo mejor y que Dios las bendiga. Gracias. Hoy, mañana y siempre. Gracias por apoyarme. Las quiero mucho. Y ahorita no quieren que nos abracemos, pero yo vine a abrazarlos aunque me contagie, no me importa. Me vale verga, como quiera siempre. Ya han dado en todo. Toda la pandemia han dado, ¿sí o no? Nos vemos. Sí, bye. Fíjense, como pueden ver, este es el cariño y él es parte de lo que la gente de aquí en Monterrey siempre me ha dado desde que vine la vez pasada, y siempre ha sido así, siempre ha sido así. La gente aquí me quiere mucho y yo también los quiero mucho, por eso vine aquí. Y de hecho, les voy a decir, ¡ay, qué padre caso! ¡Ay, por favor! ¿Qué es esto? ¿Qué edificio es este? ¡Ay, no! Se llama el banco. ¡Ay, no sé qué feo caso! El Banco de México aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues ya llegamos casi. Vamos a pasar. Vamos, sobres. Ay, corran. ¡Zapatos viejos! Ya llegamos aquí, lo que es el Paseo Santa Lucía, ¿verdad que sí? Esto es parte. Mira, si quieres, puedes darle para allá, está el Cerro de la Silla. Ay, no es cierto. Ese edificio que está ahí blanco, ¿qué es, comare? Ese, ¿qué sé? No es un... ¡Ay, no es cierto! ¡Qué feo caso! Fíjense que la vez pasada viene por de aquel lado. La vez pasada... ¿Qué, culeros? ¡Che, huerquitos puñetones! ¡Ahí en la sombrita! Porque, en serio, ya traigo mucho calor. Vengan para acá. ¡Ay, no, qué feo caso! ¿De dónde son? ¡Estás bien bonito! ¿De dónde eres? De San Bernabé. A ver, ¿te pueden acercar para acá, por favor? ¿De dónde? San Bernabé. ¿Y cómo te llamas? Ismael. Ismael. Oye, es Ismael. Ay, cámara. Ok, es que ahorita en 2 minutos se va a cortar la cámara porque nada más graba 30 minutos y los otros 30. Uh-huh. Oye, ¿y luego de dónde me conoces? De YouTube. ¿De YouTube? Facebook. Ay, no es cierto. ¿Y tú, mijo? Ven, te miras bien mamalón tú. Siempre con los pinches pantalones hasta el culo, caídos del culo. ¿Por qué los usas así? Vente para acá. Me gustan. ¿Cuántos años tienes? 19. Ven, mijo, ven. ¿Qué? ¿Me puedes dar tronco un día? ¿Mm? Que venga, ¿me puedes dar tronco? Sí, claro. ¿En serio? Ven, que no te dé vergüenza, no lo estén grabando. Ven tú también, puñetón.
todo pendejo. ¿Perdón? De seguro es el pendejito de aquí de todos ellos, ¿verdad? No, es él. La Dime verdad. La verdad, es que él es el que está, es mayor de edad. Ven, mijo, ven. Ven, que no te dé vergüenza, ven. Mira, vente. Ven. Agarme, ¿te puedo subir la pierna aquí? Sí, Simón. Miren, ya ven, para que no anden de mamones, pinches huercos cagados de otras partes, se me va a salir un huevo. Baja, neta. ¿No te importa que tenga verga? Me le falla. Nada. Espérate, si no te voy a dar tronco yo a ti. Mira nada más, todos los pinches los trae aquí, ven. Clean space is the highest priority during this time. We provide state-of-the-art professional disinfecting services. We offer a choice of services to fit your needs. Disinfecting services. Sanitizing services. Deep cleaning. Electrostatic disinfection services and much more. Save your time, save your money, save yourself. Visit our website or call us for your next cleaning service today.